Oye, tú, ¿vas a meter la gamba? Pues sí, voy a meter la gamba en la masa de pizza con sabor a gambas al ajillo. ¡Bien! ¡Hey, cocinillas! Bienvenidos a Cocina Fácil. Yo soy Juanjo. Como os comenté en el vídeo de antes, estoy haciendo una serie cortita de tres vídeos haciendo masa de pizzas de sabores. El anterior vídeo era con la masa de pizza con sabor a aguacate. Este vídeo va a ser con la masa de pizza con sabor a gambas al ajillo, o también llamado camarones. Y el próximo es masa de pizza con sabor a sobrasada. Qué buena que estuvo también. En este vídeo os voy a mostrar cómo hacer unas gambas al ajillo a mi manera, siempre, y a mi estilo, así rápido, en 2 minutitos hechas y os voy a enseñar dos recetas en una, para que veáis. Bueno, cocinillas. Suscríbete y pinche en la campana. Aunque la campana sí saldrá por aquí, por esta zona al final del vídeo. Cocinillas, os dejo con el vídeo. ¿Jugamos o no jugamos? No lo sé, me lo voy a pensar. Luego a lo mejor al final del vídeo os digo alguna palabra para que me pongáis en los comentarios también. Bueno, cocinillas, os dejo con el vídeo. Espero que os guste. Un beso y ¡chao, pescado! ¡Hey, cocinillas! Ya estoy por aquí. ¿Comenzamos con la receta o no comenzamos con la receta? Venga, anda, que sé que tenéis ganas. Vamos a comenzar poniendo una sartén al fuego, que vamos a hacer las gambas al ajillo. Gambas al ajillo en modo express. Cuando la sartén esté ya caliente, vamos a echarle un buen chorrón de aceite de oliva virgen extra. Virgen extra porque se va a dar cañita y un saborcito guay a nuestras gambas. Cuando este esté caliente, vamos a echar un ajito, un par de ajitos picados, machacados, como más os guste. Yo en este caso los he machacado porque, vamos, no hacía falta machacarlos del todo porque los vamos a triturar, pero bueno, lo machacáis, lo cortáis en láminas, como queráis. Cuando estén ya los ajos tostaditos, vamos a echar las gambas o también llamado camarones. ¡Ay, nuestro camarón de aquí de España! ¡Qué bien que lo hacía! Bueno, continuamos. Tenemos que echarle nuestro puntito de sal. Y ya cuando veáis que están las gambas tostaditas, las sacamos. Y las vamos a procesar, las vamos a triturar. Utilizar un vaso americano, un brazo batidor, lo que tengáis ahí más a mano. Yo utilizo este accesorio que hacía ya 2 o 3 años que no lo utilizaba. Ahí. Bueno, después de darle un minutito y medio, mirad cómo queda. Una pasta de gambas. Las vamos a reservar y dejar que se enfríen. Y a continuación vamos a realizar nuestra masa. Como veis, estoy pesando 200 gramos de harina. Utilizar una basculita que os va a ir muy bien. Vamos a hacer un huequecito en el centro y vamos a echar nuestra levadura. La podéis echar antes o después del agua. Eso sí, el agua tiene que estar templada, ya que el calor activa la levadura y va a hacer más efecto en nuestra masa. La sal, echar una pizquita, pero echársela a ser posible en una esquina, que no se mezcle mucho con la levadura, ya que la sal mata la levadura. Entonces no va a hacer el mismo efecto. Una vez que lo tengáis ahí a medio mezclar un poco, echáis nuestra pasta de gambas al ajillo, que le va a dar la vida, como diría cierto gamer.
Bueno, después de echarle nuestra pasta de las gambas, pues eso, echarle un buen chorrete de aceite de oliva virgen extra. ¡Ey! Vosotros que estáis ahí, miradme a los ojos, que os voy a hacer reír. Suscribíos a mi canal y pinchad la campanita. Y así todos mañana comeremos comidita. Oye, pues para haber estado improvisado, no está mal, ¿verdad? Nada, os quería mandar un mensajito. Suscribíos. Pinchar aquí. Sí, aquí. Pinchar ahí. Pinchar a campanita, luego al final del vídeo. Y suscribíos. Recordad que lo que veáis en mis vídeos no los vais a ver en ningún otro. Eso os lo promete vuestro amigo Juanjo. Ahora vamos a continuar con el vídeo, ¿vale? Miradlo hasta el final. Muchas gracias y un beso. ¡Hasta luego, cocodrilo! ¡Hey, cocodrilos! Vamos a continuar con nuestra masa. Como veis, estoy echando un poquito de harina. Bueno, un puñado de harina encima de la encimera. Le estoy agregando a nuestra masa pues un parte de esta harina para que poco a poco se vaya despegando y terminar amasándola encima de nuestra encimera, valga la redundancia. Bueno, ya como veis, ya podemos cogerla y espolvoreamos harina. Dejamos nuestra masa encima de esta y es hora de trabajarla. Más o menos unos 8 o 10 minutitos para que se quede la masa guay. Hacer esta masa, que os lo prometo que os va a encantar. La verdad que con la gamba que le he echado le da bastante, bastante sabor. Mirad, mirad. Ya va cogiendo esto color, como decía aquel. Ya se va pareciendo una masa de pizza, ¿verdad? Pues así, unos 10 minutitos más o menos, como os he dicho antes. Como veis, se sigue pegando y eso, hay que seguir echándole harina. Espero que os guste esta miniserie de los tres vídeos de masas de pizzas de sabores. Si hacéis alguna y me queréis mandar alguna foto para verlo, mandármela, que yo la pondré en futuros vídeos. Así es una manera de agradeceros a la gente que me seguís. Vaya arte que tengo haciendo la masa, ¿verdad? Esta era la segunda masa que hice. Nunca había hecho masa antes de pizza. Así que si tengo algún errorcillo, os pido disculpas. Mirad, vaya texturita buena que está cogiendo. Sí, señor. Pues ahora a un cuenco le untáis un poquito de aceite de oliva, de girasol, de lo que tengáis, algún tipo de grasa, para que no os cree costra. Le untáis el aceite. Si no queréis untarle aceite, podéis ponerle un paño húmedo por encima y con eso ya valdría. Le voy a echar un poquito de harina debajo para que no se pegue y así nos curamos en salud. Para que crezca más la masa, ponerlo en algún sitio que esté caliente. Si tenéis el horno ya encendido, ponerlo al lado, que esa calor le va a ir genial. Y veréis lo grande que se pone. Bueno, cocinillas, el vídeo se termina. Os voy a dejar con el chico este tan simpático, o sea, conmigo. Muchas gracias por estar ahí. Mirad, mirad cómo se pone, ¿eh? Ponerlo al lado del horno. Muchas gracias. Adiós. Cuando arribe a casa. Bueno, eso es un anuncio. Hey, cocinillas, ¿os ha gustado el vídeo?
La masa esta de gambas al ajillo, un flipe, ¿eh? Estuvo rica, rica. La verdad que para ser la primera vez que las hago, me quedaron genial. Las tenéis que probar. Si las probáis, las hacéis, enviarme vuestras fotos a través de Facebook o de mi correo electrónico. Me mandáis un mensaje a través de los comentarios. Juanjo, que necesito tu correo electrónico personal, que te quiero enviar fotos. Y yo, si me enviáis fotos, yo las pongo. Yo, todo lo que me enviéis, iré poniéndolas. A lo mejor todas de golpe no, pero poco a poco sí me gustaría ir poniendo fotos de comidas que hayáis preparado y eso. Así, un feedback. La verdad es que me estáis apoyando bastante y nada, os lo tengo que agradecer. Muchas gracias, muchas gracias. Cocinillas, os dejo con el siguiente vídeo, que es el de la sobrasada. La verdad es que ese también estuvo cañón, cañón. Bueno, lo mismo de siempre. Suscribíos, pinchad en la campanita. Si dais un like, también estaría genial. Me vais a ayudar un montón. Y poco más, cocinillas. Un beso y... ¡Chao, pescado! ¡Chao, pescado!